Y terminó siendo más como una especie de EP, porque en realidad nosotros empezamos este proyecto con vistas a conseguir trabajo, que es algo que se consigue, ponerle la banda de estado, que es algo que se contrata generalmente para recepciones y eso. Y cuando nos juntamos y empezamos a interactuar musicalmente, es como que salieron cosas más personales nuestras. Empezamos a hacer temas no tan conocidos, pero temas que nos gustaban a nosotros, dándoles nuestro toque, nuestros arreglos. Este primer demo fue como una sorpresa para nosotros, porque nunca habíamos tenido la experiencia de encerrarnos 8 horas seguidas a grabar, todo lo que implica grabar y mezclar en ese mismo tiempo. O sea, fue como una especie de conexión que para lo que es nuestro nivel, que es como bastante modesto, es como que estuvo bastante bueno para mí. O sea, exponernos a ese desafío de decir, bueno, lo grabamos todo en un día. Hay muchas maneras de grabarlo, no es la única esa, pero estuvo bueno. O sea, pensando un poco en el tiempo que nos llevó, que fue poco, me parece que salió bastante bien.